Don Hugo, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, hoy es viernes y de quincena, ¿cómo trae el tráfico? Bueno, ya usted verá. Se repite la historia, solo cambia el actor. Kadit trabaja en el área de Balboa y a las 4 de la tarde busca la forma de llegar a casa en el West. La oferta para un mercado hambriento por sentir el calor de hogar es múltiple. Que si el ferry, el taxi viene solo, lo tienes que tomar, tienes que pagar la carrera completa hasta la terminal. Y si viene con personas, ya él te cobra $1. Vamos a esperar un ferry entonces. Vamos a esperar el ferry. Optamos por el ferry. Ir de pie era un castigo, aunque la idea original era someternos a la odisea de lo que ellos llaman la lata, el bus de ruta de Sicamosh. Que esos son los buses de lata, que esos imagínense ahí durmiéndose en esos buses de lata con la calor. Wow, y ahorita estamos en verano, pero imagínense en temporada de lluvia. Wow. El ferry es un ganar-ganar, opinan los choferes. Bueno. Es lo que resulta esta hora, la gente se ha acostumbrado al ferry. Porque ahorra, ¿no? Desde aquí a la terminal le vale $2 por persona y se están ahorrando $1. Así que le resulta. Y a ti te resulta también. Claro. El reloj sigue su marcha. Abordamos. Okay. Y partimos. Avanzamos a paso de cortejo fúnebre, pero haciendo estaciones de viacrucis. Detenidos. En el camino, el obligado Puente de las Américas y el ensanche a 8 carriles de la Panamericana es el cuadro repetido de cada día al que Kadit no le presta mucha atención. Su mundo y el de otros pasajeros se reduce al celular. En esa área conversamos previamente con un ministro de Obras Públicas optimista. El gobierno en general está trabajando fuertemente en obras que van a aliviar esta situación. La ampliación a 8 carriles está a solo meses de entregarse. Esta obra debería estar entregada sustancialmente en septiembre de este año. Sin embargo, en cuestión de obras públicas también se repite la historia y solo cambian los actores. Así como fue inaugurado el Puente Centenario en 2004, pero los accesos estuvieron listos un año después, en este caso estarán listos los 8 carriles, pero no el cuarto puente. Y esa fue una de las primeras principales razones por las que dividimos el proyecto del cuarto puente con el proyecto del Metro de Panamá. Porque el proyecto del cuarto puente no tenía una forma de construirse porque no tenía el dinero. Entonces la pausa prolongó la pesadilla. Por supuesto, no solamente prolongó la pesadilla, sino que incrementó el costo a cada uno de ustedes, panameños. A ver, el cuarto puente que comenzó en la era Varela debía estar terminado el otro año si el gobierno actual no lo hubiera frenado en seco. Ahora, el West tendrá que esperar que caigan muchas hojas más del calendario para tener puente nuevo. Este proyecto estará terminado en el 2028 según el contrato. ¿De qué nos serviría tener 8 carriles si no hay cuarto puente? Hasta el 2028. Hasta el 2028. Pero la historia del esperado cuarto puente sobre el canal tiene otros capítulos llenos de interrogantes. La licitación en octubre de 2019 arrojaba un precio de $1,420 millones. En marzo de este año, el gobierno le dio luz verde, pero nos cuesta $1,372 millones. La rebaja de $42 millones implica que al nuevo puente se le eliminó el restaurante, el mirador turístico. La empresa no le dará mantenimiento y tampoco incluye la tercera línea del metro. Al divorciar el puente del metro, el gobierno optó por un túnel que cuesta $428 millones. Es decir, lo que antes nos costaría $1,420 millones se disparó a $1,800 millones, $380 millones más. Pero las cuentas del ministro son otras. Pero la realidad es que el proyecto disminuyó en más de $200 millones su estudio, diseño y construcción, que es lo que está haciendo, lo que va a ejecutar el consorcio. Sacamos la línea del metro, sacamos el restaurante, sacamos el mantenimiento. ¿Qué más hay que sacarle para que baje a un precio razonable? Más allá de las matemáticas de cada cual, los urbanistas opinan que los pasos dados se quedan cortos. No podemos mejorar la calidad del transporte individual y al mismo tiempo el transporte público. Necesitamos en este momento movilizar un gran número de personas del oeste hacia la ciudad de Panamá y viceversa. Para el sistema como lo tenemos, necesitaríamos como 3 o 4 puentes más. En esta gráfica, las líneas blancas representan los puentes adicionales que se necesitan según Uribe. Y las líneas amarillas representan las 2 únicas vías disponibles para unir el West con la ciudad, la Interamericana y el Centenario. Esa realidad es producto de la falta de planificación, dice Uribe. Nosotros necesitaríamos un sistema de red efectivo de vías paralelas, de vías transversales,
que pudieran comunicar todo ese desarrollo que ha ido ocurriendo de una forma casi que espontánea y de todas maneras improvisada. Esta animación explica la tesis de Uribe. Meter la misma cantidad de carros en dos vías es el tranque nuestro de cada día. Tener más vías longitudinales para llegar a la ciudad aliviaría el tráfico. Cadit, sin ser especialista, no se cansa de decir que con un cuarto puente retrasado y en construcción, pero con 8 carriles listos, la receta de lo que hoy viven en Arraiján está preparada. Entonces se va a formar el mismo embudo que se forma, por ejemplo, en el área de la autopista. Sabonje tiene otros lentes para mirar este tema. Ministro, va a haber un desfase entre el puente y la ampliación. ¿Esto va a ser un embudo entonces? Sí, bueno, saliendo de la ciudad, creo que el problema se va a resolver una vez este proyecto y el proyecto del Espino de la Chorrera, el entronque en el área de Bacamonte, que es un punto crítico de tráfico, una vez estos proyectos se culminen, saliendo de la ciudad, se va a resolver el problema. Al metro se le mira con otros ojos. Para Perén, ir a la playa, por ejemplo, podría tener otra alternativa. Por ejemplo, decir, bueno, en ese día yo me voy de metro, en caso tal tengamos una línea que nos lleve hacia la ciudad del oeste y en el oeste tendríamos una opción de interconexión, ya sea a través de buses, ya sea a través de rentar un vehículo para movernos en aquel sector. Descarta la necesidad de tener automóviles entrando y saliendo de la ciudad, pero necesitamos más metro, como quien dice. Es la línea 3 del metro de Panamá, que en conjunto con el túnel culminará en el 2026 y estará operativa, dando servicio a toda el área de Panamá Oeste. Ahí no va a haber desfase. Y la Chorrera es precisamente el principal contribuyente del tsunami de personas que pasan una cuarta parte de su vida presos del tranque. El censo del 2023 contabilizó unos 258 mil chorreranos, poco más de 96 mil más que en el 2010. En Arraiján, en tanto, se contó unos 298 mil arraijaneños, más de 78 mil habitantes adicionales en la última década. El censo también da cuenta de que en la provincia de Panamá Oeste hay 198.761 viviendas ocupadas, donde casi un promedio de 3.3 personas las habita. Casi la mitad de la gente del West tiene vehículo y 4 de cada 10 hogares tiene administración con aroma de mujer. Muchas de ellas están molestas con el servicio de transporte, el mercado persa de los pasajes y los tranques. Uno sinvergüenza. ¿Ah, sí? ¿Por qué dice eso? Porque yo tuve que comprar una four wheel porque de aquí a dos calles me querían cobrar y no me llevaban sola. Y dicen taxi, te dicen te cobro $2 o $3 si no, no te llevo. Y yo compré mi propio transporte y lo pongo en el otro extremo. Así que se la arregló. Más o menos. En tanto, caminamos con Cadit poco más de un kilómetro para ahorrarnos $3 de ferry. Una alternativa que representa un riesgo, poner la vida misma en peligro. Se han dado hechos de robos. Y entonces, ¿qué pasa? No, aquí no hay cuartel de la policía. El cuartel de la policía más cercano está como a 15 minutos, que es un área que se llama Santa Rita. Nos tomó media hora desde donde estábamos hasta el ferry, ¿recuerde? Sí. Así que ahí hay media hora. 2 horas y 20 minutos, básicamente, de viaje. ¿Más la caminadita? Exacto, así que hay ahí 2 horas con 50, más unos 15 minutos de caminata. Pero a pesar de ello, Cadit sonríe, como lo hacían Yauris y Heriberto en las entregas anteriores. Tantas cosas que se dan que ya uno se acostumbró. ¿Y qué más le queda a uno que sonreír? Entonces déjenme reír para no llorar. Exacto. Una dosis de optimismo y esperanza que nos mostró hasta el último minuto que compartimos en la puerta de su casa. Mientras regresamos, fuimos testigos de una autopista abarrotada en la noche de un viernes de quincena, cuando la gente sigue presa del tranque y con soluciones que aparecen en un horizonte muy, muy lejano. Hugo Enrique Famanía, Telemetro reporta.